Hoy la alquimia del chef se vino a la zona sur del lago de Maracaibo. Vamos a cocinar con cangrejo azul de acá de la zona. Vamos a estar navegando sobre una gabarra en el río Concha. Esto es la alquimia del chef, séptima temporada, Venezuela en movimiento. Bienvenidos a la alquimia del chef, séptima temporada, Venezuela en movimiento. Como Venezuela está en movimiento, la alquimia del chef también está en movimiento y hoy estamos haciendo un programa desde el lago de Maracaibo, en la zona sur del lago, montados en una gabarra y vamos a ir entrando hacia Puerto Concha. Es realmente una de las mejores locaciones, una de las locaciones más bonitas que creo que hemos visitado. Tener el honor de estar montados en esta gabarra, en el lago de Maracaibo, rodando este programa y haciendo un programa además con cangrejo azul que ni siquiera tuvimos que comprarlo en el puerto, sino que pasó un lanchero, de un pescador de acá, y se paró y ahí mismo de la lancha a la gabarra le compramos el cangrejo azul, garantiza frescura. Hay algo bien interesante que decir de esto: el cangrejo azul solo se da acá en el lago de Maracaibo, también se dan los camarones azules, pero lo más interesante de esto es que este producto no llega a Venezuela. Aunque se produce en Venezuela, es un producto de exportación y nosotros los venezolanos no tenemos de repente la oportunidad de verlo en las pescaderías para poder probarlo. Podría, además de ser un producto de exportación, podría ser un producto que nos llegue a nosotros en tierra firme venezolana. En fin, es producto nacional, lo acabamos de sacar del lago y vamos a cocinar con cangrejo azul fresquecito. Bien, vamos a arrancar la receta del día de hoy, va a ser un plato súper sencillo. Vamos a hacer estos cangrejitos, lo vamos a hacer al sartén con un ajillo, ajo y cilantro, mantequilla, suavecito, sencillito, un toque de ron, más nada. Y vamos a hacer un arroz blanco que después vamos a saltear con ajonjolí y unos vegetales y después eso lo vamos a enrollar en una tortilla de huevos sencilla. Vamos a comenzar con la receta del día de hoy. Lo primero que vamos a poner a hacer es el arroz. Voy a ponerle un toque de mantequilla para sofreír el arroz. Un toque bastante, quiero que este arroz sea mantequilloso. ¿Verdad? Bastante. Y le vamos a poner el arroz allí. Como este arroz va a ir salteado con algunos otros ingredientes, pues no le voy a poner ningún aliño al agua cuando lo esté cocinando, sino va a ser pura sal, arroz y mantequilla en abundancia para que sea un arroz mantequilloso, pues. Bien, el arroz, ¿cuál es la receta del arroz? Lo he hecho varias veces, pero vamos a repetirlo por si es la primera vez que tú ves este programa. Vas a poner por una taza de arroz, dos tazas de agua, lo dejas cocinar a fuego alto. Cuando se esté secando, lo vas a poner a fuego bajo y lo tapas. Es un procedimiento súper sencillo y súper esencial para hacer arroz. Bien, ya puse una taza de agua. Ahora voy a poner ya puse una taza de arroz. Ahora voy a poner dos tazas de agua. Una y dos. Dejo cocinar destapado hasta que se seque. Cuando empiece a secar, entonces vamos a taparlo y a dejar que se termine de cocinar. Agua, sal, mantequilla y más nada. Bien, mientras que eso se va cocinando allí, yo tengo acá los cangrejos, tengo el ajo, tengo el cilantro fresco y tengo el ron. Entonces, yo voy a poner un poco de mantequilla también, ¿verdad? Voy a poner un poco de aceite para que no se me queme la mantequilla, para darle más resistencia a la mantequilla, ¿verdad? Eso es. Y empiezo a ponerle los ajos, que es lo que me va a dar el sabor a este cangrejo. Muchas veces hago preparaciones con sabores bien diferentes a lo que tenemos la costumbre de ver por allí. Otras veces como esta, pues bueno,
me voy a los sabores tradicionales venezolanos. No hay que olvidarlos. No me gusta la uniformidad de sabores muchas veces, pero otras veces me gusta respetar esos sabores que conocemos desde niños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a picar este ajo en trozos groseramente picados. Vamos a poner acá. ¿Sí? No muy pequeños, no hace falta que sea muy pequeño. Nosotros estamos en la zona sur del lago, muy cerca de el estado Mérida. Estamos en la vía de Santa Bárbara del Zulia. Es una zona realmente que vale la pena visitar. Si quieres conocer tu país, empieza a buscar zonas que no hayas conocido y te aseguro que hay de sobra en Venezuela. Hay cantidad de estados que conocer. Bien, ya los ajos están dorando, los ajos doran muy rápido. Voy a poner los cangrejos. Ya yo tengo los cangrejos limpios, ¿verdad? Los voy a poner acá y los voy a saltear. Los voy a sellar. Eso, mira qué belleza esto. Este es el momento perfecto para ponerle el ron. Bastante ron. Y volvemos a encender en fuego eso. Casi me quemo. Bien, vamos a ver. Vamos a dejar esto ahí. Le voy a ir picando el cilantro fresco, abundante cilantro fresco a esta preparación. Ya en este momento estamos entrando al río Concha, saliendo del lago de Maracaibo hacia Puerto Concha, en el estado Zulia, zona sur del lago. Y empezamos a entrar en unos manglares espectaculares. Bien, yo le pongo este cilantro fresco a esto, dejo cocinar un poco más, no mucho, es cangrejo fresco, se cocina un momentico y ya está listo. Bien, mientras que esto se cocina, nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos, así que quédate ahí con la alquimia del chef. Ya estamos de vuelta con la alquimia del chef acá en el lago de Maracaibo vía Puerto Concha, navegando en una gabarra en el río Concha, y estamos cocinando con cangrejo azul del lago de Maracaibo. Bien, ya yo tengo este arroz listo. Yo le bajé el fuego cuando llegó el agua al nivel, lo puse a fuego mínimo y lo tapo y lo dejo cocinar. Mientras tanto, yo voy a ir calentando un sartén porque voy a hacer un salteado para ese arroz, que va a ser una guarnición para ese cangrejo al ajillo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a picar? Unas cebollitas, un ají dulce. Vamos a ver, unas cebollas. Yo creo que así tengo bien. Y lo voy a picar luego en cuadritos. Bien, no se esmeren en picarlo en trozos muy pequeños para que se sienta. Vamos a ponerle también un poco de ají dulce con todo y sus semillas. Vamos a dorar esas semillas allí y estos ají dulces sí los va a picar en juliana para que se vea y se sienta la juliana del ají dulce en ese arroz. Vamos a picar un poco de cebollín. En este caso vamos a agarrar la parte verde del cebollín para que también se vea allí en el plato. Vamos a agarrar la parte verde. Bien. La cortamos un poco sesgadita para que también se vea alargado el corte. Esto también lo llaman corte oriental o corte sesgado. Vamos a ver. Recuerde picarlas todos los que le vaya a poner
un poco grosero para que se vea en el arroz. Vamos a ponerle un toque de mantequilla. Le ponemos un toque de aceite, ¿verdad? Vamos a poner primero la cebolla y el ají dulce con todo y las semillas. La parte verde del cebollín, póngala casi al final para que no se marchite cuando lo esté salteando. Y así pueda aprovecharlo, pueda aprovechar el color. Bien, vamos a ver acá. Y vamos a dejar eso que se vaya salteando ahí. Yo voy a ir agregando también el ajonjolí, porque es ajonjolí pelado, sin concha y crudo, entonces lo voy a ir agregando de una vez para que vaya dorando. Abundante ajonjolí, para que sea un arroz de ajonjolí prácticamente. Lo va agregando ahí y él va a ir botando su aceite y va a transferir ese sabor al arroz. Bien. Mientras, yo voy a ir picando entonces una zanahoria. La zanahoria la puedo pelar si quiero, la puedo dejar entera. Para ver, vamos a quitarle la concha. Pero realmente es indiferente como usted la quiera dejar. Vamos a pelarla. Bien, le quitamos la concha. Y la voy a picar en tiritas también. En tiras para que se vea en el arroz unas tiritas largas de color naranja, pues, de la zanahoria. Me gusta cómo se van a ver los colores en este arroz salteado. Lo cortamos primero en lonjas, ¿verdad? Y después lo vamos a picar en tiras. Lo más delgado que pueda o hasta donde pueda llegar su pulso. No se esmere más de la cuenta. Lo que importa es el sabor que tenga ese plato. Bien. Zanahoria se la podemos ir poniendo y seguimos salteando esto. Vamos a llevar esto para acá. A eso le podemos poner una especie que me gusta mucho usar, que es el curry. Se lo ponemos al sofrito en vez del arroz, ¿verdad? Para que el sofrito sea bien aromático y el arroz guarde su sabor neutro, ¿verdad? Y entonces, ahora sí podemos poner el cebollín. Bien. Ponemos el cebollín, le damos unas vueltas, le ponemos sal. Le ponemos pimienta y como ese arroz ya está listo, entonces vamos a ir sacando arroz para ponérselo al salteado. Queda sueltecito el arroz así. Vamos a ver. Ponemos ese arroz, creo que así es suficiente. Siempre sobra algo de comida lo que hacemos acá. ¿Por qué sobra? Porque tenemos un equipo de producción grande y siempre andan con hambre. Entonces yo tengo que darles algo de comer porque si no, no me dejan fotografiar el plato al final. Entonces, bueno, a ver, terminamos de saltear. Mira los colores que se le ven. Qué bonito se ven los colores en este arroz salteado. Anaranjado, verde, el amarillo que aporta el curry y tiene ese aroma delicioso allí. Yo voy a hacer en el próximo corte, voy a hacer una tortilla sencilla que le voy a agregar el ajillo que sobró de la preparación del cangrejo. Voy a hacer una tortilla y en esa tortilla voy a envolver el arroz y después sobre ella voy a poner el cangrejo. Entonces,
Va a ser un plato súper sencillo, sabores bien venezolanos, hechos en el río Concha. Mientras tanto, tú te vas a quedar allí esperando que volamos, porque vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate con La Alquimia del Chef. Estamos de vuelta con La Alquimia del Chef. Ya estamos en el último bloque de este programa del día de hoy. Vamos a terminar de hacer el plato. Yo ahora voy a hacer una tortilla que la voy a rellenar con el arroz y voy a acompañar después con el cangrejo. Voy a batir unos dos huevos. Lo batimos. No mucho para que no espume, porque si no se me crece mucho después. Le ponemos sal, un toque de pimienta, vamos a poner un toque de aceite. Tiene que estar bien caliente porque esta preparación es relativamente rápida. Tiene que estar el aceite bien caliente. Vamos a ver cómo probamos si el sartén está perfecto para esto. Falta un poquito, eso, ya se despegó lo que puse. Bien, es el momento perfecto. Yo dejo que se expanda bien y que se seque un poco esta amarilla, ¿verdad? En ese momento voy a agregar el arroz y voy a enrollarlo para hacer un envuelto en el huevo y le voy a poner después los cangrejos encima, pero a esto le voy a agregar el ajillo, los trocitos de ajo de la preparación de ese ajillo. Vamos a ver. Muy bien. Y llega el momento en que le ponemos el arroz en el centro. Y envolvemos. Vamos a sacarlo del fuego. Vamos envolviendo hasta hacer un rollo. Bien. Bien. Vamos a dejarlo a fuego lento hasta que termine el huevo de sellar bien para poder sacarlo del sartén y montarlo en el plato donde lo vamos a servir. Así que vamos a esperar a que esto esté listo. Bien, ya yo tengo esta tortilla lista, ya está cocida, rellena con el arroz. Bueno, voy a ir montando en el plato. Hay que cortarla con mucho cuidado. Vamos a ver, vamos a buscar un cuchillo pequeño y cortar con mucho cuidado. Primero, para que no se rompa la tortilla, y segundo, porque lo estoy haciendo en un sartén de teflón y no quiero rayarlo. Si rayo el teflón, dañé el sartén. Vamos a cortar un pedazo, unas ruedas. Bien. Estamos acá. De manera que se vea el relleno de arroz por dentro. Un plato súper sencillo de hacer. Le ponemos unos cangrejitos arriba. Y terminamos la receta del día de hoy. Tú en este momento, ¿qué vas a hacer? Yo sé que tú sabes lo que vas a hacer. Vas a tomar lápiz y papel, vas a prestar atención y vas a tomar nota de la receta, porque lo que viene en este momento es el paso a paso. Toma nota de la receta, paso a paso. Paso a paso de la receta del día de hoy. Cangrejo al ajillo acompañado de tortilla rellena de arroz salteado. Para el cangrejo, en un sartén bien caliente ponga un toque de mantequilla y aceite. Sofría unos ajos hasta que doren, agregue el cangrejo entero, saltee, agregue un poco de cilantro fresco, saltee y agregue ron y flamee. Retire del fuego y reserve.
Para el arroz, ponga a cocinar una taza de arroz con 2 de agua a fuego alto en una olla destapado. Cuando el agua haya secado a nivel del arroz, baje el fuego y tápelo y termine de cocinar a fuego lento. Para el salteado del arroz, en un sartén con aceite bien caliente, saltee cebolla, ají dulce, zanahorias en tiras y ajonjolí. Saltee con el arroz, agregue al final curry, sal, pimientas y retire del fuego. Para la tortilla, batir 3 huevos en un bol sin sacarle espuma. Luego póngalo en un sartén bien caliente con un toque de aceite. Expándalo por todo el sartén. Deje que cocine. Cuando esté secando, agregue el arroz en el centro. Envuélvalo, dele la vuelta, termínelo de cocinar, retírelo del fuego. Píquelo, póngalo en un plato. Sobre él, agregue el cangrejo. Bien, venimos del paso a paso, tomaste nota de la receta y la guardaste en la carpeta de las recetas de la alquimia del chef. Ya nosotros tenemos este plato listo. Le voy a poner algo allí simbólico como para decorar el plato. Voy a agarrar un ají dulce entero. Le quito la corona para abrir un orificio. Y terminamos el plato del día de hoy. Yo te recuerdo que esta es una zona de el estado Zulia, estamos en el sur del lago de Maracaibo, es una zona que turísticamente tiene un potencial increíble. Hay también potencial de pesca, se pesca cangrejo azul, se pesca otros tipos de pescados también. Pero lo más importante es que si tú vienes a conocer, tengas conciencia del lugar donde estás. Es un lugar que hay que mantener, que hay que tener cuidado, que no hay que arrojar envases plásticos al agua, que si vienes a conocerlo, ven a conocerlo con mucha conciencia, porque estos son espacios naturales de Venezuela que tenemos que permitir disfrutarlo nosotros y que los demás lo disfruten también. Ya sabes que nuestra función en Alquimia del Chef, además de enseñarte una receta de cocina, además de decirte que puedes inventarte tú mismo tu propia cocina, es hacer que conozcas a tu país, hacer que veas las maravillas naturales que tiene Venezuela, porque queremos mostrarla para que te sientas orgulloso de ser venezolano. Estamos llegando al final del programa. Recuerda que si nos quieres visitar en la web www.laalquimiadelchef.com, también si quieres hacerlo en el Facebook, marcas La Alquimia del Chef en Facebook. Pero si quieres seguirnos en el Twitter, entonces síguenos a través de @alquimiachef. Yo soy Rómulo Hidalgo, no te olvides de eso. Nos vemos en la próxima edición de este programa La Alquimia del Chef. Chao.